まもなく戦闘エリアに到達。順次出撃お願いします。Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy MirrorFox.com y estamos en otro video más de Mobile Suit Gundam Battle Operation 2. El día de hoy ha pedido de uno de los seguidores del canal que quería ver qué onda esta unidad. Vamos a usar al Gundam Pixie. La verdad que tuve la suerte que es una unidad que me la regalaron con el inicio este de Mobile Suit Gundam acá para lo que es Occidente. Así que para los que estén pensando en comprarla, yo les diría que si es su estilo de juego favorito, esto de jugar con los raids, así de ir a atacar, se los recomiendo. De hecho, lo bueno de esta unidad es que además de que ya en nivel 1 tiene combo nivel 3. Además de tener combo nivel 3, digamos que no solamente tiene eso de atacar a melee, sino que también tiene ataques a distancia. Si bien el Pixie empieza con un rifle tipo metralleta, de ataque rápido, pero de muy bajo daño, ahí está la chance de comprarle una submetralleta doble, el cual gasta munición muy rápido. Gasta munición muy rápido, pero tienen grandes chances de romper partes. Pero el fruto de esta unidad es lo que estoy haciendo ahora. Es ir con las dos, vamos a decirle kunai, de hecho se me hace que es como una especie de Gundam ninja otaku. lo bueno de esta unidad es ir con las kunai dobles y atacar por sorpresa, ya que se me escapa, ya que Gundam Pixie tiene camuflaje y tenemos la chance de que tranquilamente, ¿qué onda? No llego con ese ataque, le estoy errando. Tranquilamente no aparecemos en el radar del enemigo, así que podemos hacer ataques sorpresas. Y además tiene un combo devastador, Gundam Pixie, si lo puedo hacer, ahí va. Este combo saca demasiada vida, recorre mucho, y si metimos el primer golpe es muy complicado de que el enemigo escape de los segundos. Así que eso hizo la tacleada, hizo el parry, está regalado, ¿está? Eso mismo, está regalado. Repito, es una unidad muy, muy, muy buena, muy sólida. Quizás, otro dato, es una unidad bastante rápida. No sé si se llega a notar en el video, pero cuando lo... De hecho, esto es lo que me refiero. Mientras no estemos siendo atacados o estemos atacando, vean. ¡Ah, estaba reparando el mecha! ¡Pobre! Pero eso es lo que les decía. Mientras no estemos atacando o no estemos siendo atacados, no vamos a aparecer en el radar del enemigo, lo cual eso es muy bueno. Por ejemplo, en este momento, vean. Ah, no, ahí está, llegué bien, perfecto. Lo más seguro es que el enemigo no haya visto que yo estaba atrás de él, lo cual me da chance a poder atacar de modo furtivo. Lo que sí, esta unidad... ¿Qué pasó ahí? No. A ver si puedo zafar. ¡Ah! ¡Que me salven! ¡Que me...! Bueno, no pude zafar. Eso fue demasiado triste. Pero hoy le puedo golpear antes de irme. ¡Ah, perros! ¿Quieren tomar base? ¡Ah, este es mío! ¡Ah, este ahí lo veo! ¡Muérete! ¡Ah! Me mató mi compañero. ¡Perfecto! Iba a decir algo, justo me mataron. Es que esta unidad no se la recomiendo para campos en las que estemos al aire libre, como es el desierto, por ejemplo, porque lo van a pasar feo. Está ahí que es una unidad rápida, saca mucho a melee, pero el tema del camuflaje y el tema de tener unas espadas a corto alcance hacen que la unidad sea mucho mejor en terrenos como la ciudad, que nos podemos ocultar detrás de edificios, ese tipo de cosas. De hecho, miren. Repito, más seguro que no me esté viendo, yo puedo bajar y errar de vuelta.
Esto va a ser arriesgado. Bien, bien. No sé por qué no me hizo el parry. Tenía las de hacérmelas. O sea, quizás no sabe. Pero hay una unidad muy buena como para hacerlo. Ah, mierda, somos el Ace. Lo dije, pero estamos haciendo una partida Ace. Para los que no sepan, por ahí las partidas Ace son... bueno, en un lapso de tiempo se calcula cuál es el mejor jugador del equipo y se lo pone como jugador Ace. El Ace generalmente, si mata, va a juntar mucho más puntos, o si nos matan, el equipo enemigo va a juntar más. Vean lo que es eso, las dobles machine gun del Pitchy son muy buenas. Son muy buenas porque nos dan el tiempo necesario para acercarnos y para descargar toda la munición, que de hecho podemos sacar un 10% si damos todos los tiros. Ey, ¿qué onda, Lay? ¿Se está reparando el equipo? Muérese. Perfecto, matamos al piloto y ahora vamos por el mecha. Perfecto. ¿Qué onda? Me figuró que lo destruimos, ¿por qué no? Esos son los bugs que se nos prestan por tener que usar servidores de otro... de Japón. No, tengo dos atrás. Iba a tomar ese punto, pero dije no. Igual esto con un buen equipo. Por el momento está peleado, lo pueden dar vuelta tranquilamente. No cantemos victorias, perfecto. De hecho, me iba a morir de vuelta, me parece. Uff. Qué hermoso combo, nunca lo había visto. Nunca. De hecho, no sé jugar con esta unidad mucho. Soy de probar otras unidades a ver qué onda. Pero ahora que lo estoy usando, me estoy divirtiendo bastante. Y es muy, muy buena. Igual tengo que cuidar mi vida. O sea, soy el Ace. Y si llego a morir, va a ser una pérdida de puntos muy grande para mi equipo. Quizás lo mejor sería buscar un lugar seguro y repararlo, pero. Sí, me puedo dar este privilegio. Tranquilamente, ahora sí me puedo dar... Uy, 7600. voy a hacerlo por el bien común. Mientras voy a servirme algo para tomar. Porque sí, porque puedo. Creo que con eso estamos bien, vamos. Igual ya está, estamos 10.000 a 8.000, creo que la victoria está ganada, faltan 30 segundos. Igual, obviamente, se desconectó uno. Hicieron Rage Quit. Vamos a apoyar al equipo. Bien. Repito, datos a resaltar de la unidad. Cómprense las dobles Machine Gun. Abusen de ese atrás R2 que recorre una distancia terrible y es muy bueno. Y a los que les gustan los raids de este estilo, cómprenlo, que no se van a arrepentir. Así que nada, gente, ya saben que si les gusta este tipo de contenido pueden dejar su hermoso like. Y les agradecería un montón que lo compartan. Si son nuevos, los invito a suscribirse a mi canal, donde subo contenido de este estilo. También, si quieren ver unidades que yo posiblemente tenga, pueden dejarlo abajo en la caja de comentarios y pedírmelos. Sin más nada que decir, la gente, soy MiaFoxHome y será hasta el próximo video. Chau.